Reporte 100. Tengo en el teléfono a Mario Campa, economista, y con quien vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo en la economía del país y lo que ha decidido hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la situación del COVID-19 y en materia de rescate de empresas y de rescate de la economía. Mario Campa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a la audiencia. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que el Producto Interno Bruto del país caerá 10% este año y la culpa será de quien les cerró la puerta. Y se refieren al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Coincides con este dato de 10% de la caída de la economía para este 2020, Mario? Mira, yo creo que cualquiera que se esté aventurando a dar un pronóstico sabe que de entrada está mal, porque en un ambiente de tanta incertidumbre es muy difícil pronosticar variables económicas, ¿no? Entonces, tienen que manejar algún estimado porque trabajan ellos con algún tipo de pronóstico para el calendario, ¿no? Pero realmente he visto pronósticos, por ejemplo, que van desde el menos 2% de Santander hasta este menos 10 que trae el Consejo Coordinador Empresarial. Obviamente ellos están en un papel de poner una situación más gris de la que podría ser, porque con eso tienen mayor poder de negociación ante, por ejemplo, no solo el gobierno federal, no, también los gobiernos estatales. Por supuesto que sí habrá una caída económica, eso es innegable, ¿no? Acaban de salir hoy los datos de Alemania y de Francia y hay caídas pues prácticamente doble dígito en un trimestre, ¿no? Habría que ver conforme se va extendiendo en el año, cada mes o cada semana que tenga a la economía cerrada la pandemia, pues sí tiene una repercusión económica seria. Sí, hay un reclamo de la iniciativa privada de que el presidente no está apoyando a las pequeñas, medianas empresas y tampoco mucho menos a las grandes empresas, y hay un reclamo porque no está ayudando a la AIP a proteger el empleo, es lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, Mario Campa. Sí, bueno, aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Generalmente las grandes empresas, pues para empezar, están más ligadas al sector externo, ¿no? Eso quiere decir que si exportan, ahorita se están beneficiando de un mejor tipo de cambio. Además, si son empresas grandes, seguramente tienen acceso a la banca comercial, seguramente, y para sacar un crédito, ¿no? Si tienen el tamaño suficiente, la escala suficiente, seguramente también pueden solicitar un crédito con Bancomex y se dedican a exportar, o con AFI, ¿no? Incluso pueden solicitar una garantía con el gobierno. En cambio, las pequeñas empresas básicamente están dejadas a su suerte, ¿no? Generalmente no tienen los métodos tradicionales de adquirir un crédito. En este sentido, creo que sí es importante el programa de 1,000,000 de créditos que anunció el gobierno federal, 500,000 para el sector formal, 500,000 para el informal. Estamos hablando de que el programa cubre más o menos alrededor de 20% de las unidades económicas en el país. Y bueno, ¿en qué consiste? Son básicamente 1,000,000 de créditos de 25,000 pesos. Principalmente, ¿quién va dirigido? Pues a las pequeñas y microempresas que no tienen mecanismos de financiamiento formales. Estamos hablando, por ejemplo, de que ahora que cerraron las papelerías, bueno, las escuelas, bueno, para la papelería de la esquina, para el taxista que ahora no tiene trabajo y que en este momento la gente pues no está utilizando mucho taxi, para ese tipo de comercio, para ese tipo de personas, tanto en la formalidad como en la informalidad, este crédito sí le va a beneficiar, ¿no? Dice el presidente de Coparmex Zona Norte que es insuficiente la cantidad de créditos, 1,000,000 de créditos de 25,000 pesos, porque dan un total de 25,000,000,000 de pesos, que es prácticamente lo que va a perder la economía de Sonora y que a nivel nacional no pinta, que es insuficiente y que invariablemente el presidente tendrá que endeudarse hacia el corto plazo. Bueno, hay que ver, hay que ir paso a paso, porque digo, también ojo, uno ve la situación internacional y ya algunos países han anunciado medidas, otros no. En la página del Fondo Monetario hay ahí una comparativa internacional de 193 países, sus medidas económicas. Ninguno te va a decir que es deuda, ¿no? Ninguno o muy pocos reconocen explícitamente que están utilizando deuda. Entonces, el gobierno federal está aumentando una expansión de muchos de los programas sociales, ¿no? Mientras se espera una leve caída en los ingresos presupuestales. Entonces,
tampoco debería sorprendernos que haya deuda, y creo que tampoco sería el fin del mundo, ¿no? Sí. Entonces, vamos viendo poco a poco, pero yo creo que de entrada, algo que una ventaja que tiene México sobre otros países es que el gasto, mucho de este gasto se está ya canalizando de manera prácticamente inmediata a la economía real, ¿no? Muchas de esas estructuras y logísticas de los programas sociales ya están diseñados, entonces poner a circular el dinero es mucho más fácil, ¿no? México fue, por ponerte un ejemplo, uno de los países, de los primeros países en poner una, en implementar una política contracíclica, dando 42 mil millones de pesos a los 8 millones de adultos mayores, ¿no? Adelantando un bimestre de pagos. Eso pues fue una de las primeras medidas que tomaron, ¿no? Muchos países en el mundo ahorita apenas están diseñando los programas, cómo le van a entregar el dinero a la gente, cómo se lo van a entregar a las empresas. Eso toma mucho tiempo, ¿no? Y eso generalmente puede retardar una recuperación. Ahora, Mario Campa, ¿de dónde saca el presidente 2 millones de empleos nuevos para este año, en los próximos 9 meses, si el presidente Enrique Peña Nieto en todo su gobierno generó 4 millones? O sea, en 6 años generó 4 millones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el año pasado apenas se generaron 342 mil empleos, si en 2018 fueron 601 mil, si en 2017 fueron 801 mil empleos, ¿no suena como que muy lógica la cifra de 2 millones de empleos en un contexto de crisis mundial, en un contexto de contracción de la economía y en un contexto donde ayer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues anuncia, confirma que se han perdido más de 340 mil empleos en las últimas 3-4 semanas? Sí, digo, mira, la cifra de 2 millones de empleos es una cifra que va a impulsar el gobierno, ¿no? Son empleos impulsados a través del sector público. Por supuesto, a esta cantidad habría que restar los que se van a perder en la formalidad, ¿no? Que ya lo vimos en las cifras de marzo, la primera semana de abril, por supuesto que se van a perder empleos en el sector privado, ¿no? La pregunta es si los 2 millones de empleos que se van a generar en el sector público van a ser suficientes para opacar a lo que se pierda en el sector privado. ¿De dónde sale la cifra de los 2 millones de empleos? Bueno, hay que ir sumando cada uno de los nuevos programas o adiciones a los programas que se fueron anunciando, ¿no? Por poner un ejemplo, se van a contratar 40 mil médicos en todo el país, ¿no? A través de, por ejemplo, de recursos del Insabi, ¿no? Que incluso aquí en Sonora vamos a ver mayor contratación de médicos. También, por ejemplo, se anunció de 35 a 50 mil nuevos elementos en las Fuerzas Armadas, policiales, ¿no? Además de eso, pues ya oímos que el presidente dio estimados de empleo para el proyecto del Tren Maya, para el Transísmico, para el aeropuerto, para la refinería. Hay que sumar, por ejemplo, también 200 mil empleos en áreas rurales para el programa Sembrando Vida, ¿no? Que es una especie de red de protección social en las áreas rurales más afectadas. En las áreas turísticas de sol y playa más afectadas, ahí está el programa de pescadores, ¿no? Que estamos hablando por redondear cifras de alrededor de 100 mil empleos. Entonces vamos sumándole ahí, ya acabo de mencionar, aproximadamente 400 mil empleos. Por supuesto, hay que sumarle, por ejemplo, el programa La Escuela Es Tuya, donde básicamente se le transfiere recursos a los padres de familia para que remodelen, por ejemplo, o amplíen una escuela. Ahí estamos hablando de muchos empleos que se van a crear en el sector construcción, por supuesto, en albañilería, ¿no? Entonces vamos sumando y así hay estimados que llegan a ese. A Pero no son empleos necesariamente que se registren ante el IMSS, entonces. Muchos de ellos sí, por ejemplo, algunos programas sociales sí requieren que se inscriban ante el IMSS, ¿no? En algunos casos pues serán eventuales, en otros serán de largo plazo, ¿no? Sí, entonces, pero aún así no me da la cifra de 2 millones, Mario. Pues es que hay algunos programas que no mencioné, ¿no? Pero sí estamos hablando de que si esas cifras se cumplieran un alto porcentaje, pues ya con eso sería un plan de estímulo contracíclico interesante, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, se está planeando dar 1 millón de créditos de vivienda. Eso también estimula el sector construcción. Se está planeando que el sector o los trabajadores del sector formal, a través de créditos tanto de Foviste pero también del ISSSTE directamente, pues te generen algunos empleos. Difícil, también es un poco complicado de medir, porque van a ellos consumir, por ejemplo, bienes duraderos, automóviles,
hipotecas también van a sacar, van a ir a consumir bienes, otro tipo de bienes duraderos. Entonces eso también le da cierta derrama a la economía, ¿no? También se está utilizando la banca de desarrollo para eso, ¿no? No únicamente el presupuesto federal, hay que decirlo. Además de eso, pues está 65 mil millones de pesos que se le está dando a Pemex, que mucha gente dice que o cree que es un que es impulsar el desarrollo a través de Pemex. No, es porque Pemex está en una situación financiera muy, muy complicada. Incluso hoy mismo Moody's dijo, o ayer, que es insuficiente lo que se le está transfiriendo a Pemex, para que tengamos idea de la situación complicada en la que está metida, ¿no? Entonces, y requiere aún mayores recursos, porque tiene una deuda enorme, ¿no? Y ante ingresos cayendo, pues sí requiere estímulos del gobierno federal, no transferencias. Muy bien, Mario Campa, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus puntos de vista. Gracias, Juan Carlos. Buen día a ti y buen día a la audiencia. Es el economista Mario Campa. Pues ya tiene las dos visiones. Tiene dos visiones distintas, la de Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparmex Sonora Norte, y la de Mario Campa Molina, economista, sobre esta propuesta del presidente López Obrador para rescatar la economía mexicana después de la contingencia o durante la contingencia del COVID-19. Reporte 100.